Mocha.info. Hemen hasi dugu gure karabana erretentzio zentroaren aintzinean, hori zer gaitik. Erretentzio zentro bat dugu presondegi bat migranteentzat. Salbu, zeldatik ateratzen aldirela, baina bestenaz presondegi bat da, eta aurre espulsio tokia. Hane baita hor ditugu migrante ilegalak, hartuak izan direnak karrikan, mugan, trainetan, geltokietan, eta zentro hortarat eramanak dira espulsatuak izaiteko. BTA da, zentroan, beraz baita mabi toki, eta BTA, eta pentsatzen dala gainerat, igorriak direla egunero Bordale eta Tolosarat beste hainbat. Oita mabi, BTA, bi adingabeko, hori importantea da, azpimarratzea. Erretentzio zentroetan izanen dira adingabeko gero eta gehiago, eta hori ere salatu behar da, eta ala, Afrikarrak anitz. Nos encontramos aquí en Sapa, que es una empresa de armas que está establecida en Andoain. Es una empresa que, según diferentes informes, es la sexta empresa a nivel estatal de fabricación de armamentos. Para nosotras es importante denunciar las empresas de armas como una de las causas más importantes de la gran ola migratoria que existe en este momento. Y además, por otra parte, porque todas estas armas van a países como Arabia Saudí, donde Arabia Saudí los utiliza en Yemen y donde lo único que están causando es muerte y destrucción a la población que vive allí. Y además, la gente que puede salir de allí, que no se les mata en el momento con las armas de aquí, esa gente viene a Europa y ahí es donde se les cierra todas las fronteras y no se les deja pasar. Al final estamos en un círculo donde de alguna manera tiene que llegar a terminar y nos parece muy importante que tiene que empezar por aquí, porque desaparezcan las fábricas de armas y tal y como lleva diciendo el movimiento antimilitarista durante muchísimos años, que se reconviertan, que se empiece a abrir un proceso de cambio para que las fábricas de armas se conviertan en otro tipo de empresas socialmente útiles para la población. Pues hoy en Iruña hemos querido dar importancia y hemos querido poner el foco en las redadas racistas que se producen en nuestra ciudad y en un montón de lugares del mundo. Y lo que queremos denunciar de manera especial es que en 2016 hubo una persona, fue el Haji Nadiaque, se produjo su muerte bajo custodia policial mientras se le practicaba una detención, una identificación racista y de manera violenta. Entonces hemos querido recordar este hecho, que no es el único, por desgracia, que sucede en el Estado español y en otros lugares de Europa. Y también creemos que es parte del racismo institucional con el que se enfrentan las personas migrantes una vez que superan todas las barreras físicas de llegar a esta Europa fortaleza. Y por otra parte, también se ha acabado en el ayuntamiento, donde se va a entregar un escrito en el que se denuncia que se va a aprobar una moción que pretende prohibir el comercio, lo que llaman comercio ilegal, y entendemos que esto es una medida contra las personas que trabajan en el Top Manta, que se ven abocadas a buscarse la vida de estas maneras, y lo que se está castigando es nuevamente ser migrante y ser pobre, y eso es un poco lo que queremos denunciar.